estamos en el barco otra vez, pero hay una pequeña diferencia. Y es que ahora igual estamos navegando por el mar, estamos navegando por el aire, por el cielo. Ahora tenemos que quitar el amantillo para pasar la cremallera por aquí atrás. También hay que soltar al pajarín para que pase por dentro de la cremallera. Colocamos un peso ahí para que se deslíe, para que se distorsione el cabo. Y además no perder el extremo, el chicote. Ahora vamos a colocar los cabos ya en la funda. Este aquí y ese ahí. Los vamos a montar ya los de proa. Los de proa, queda ese y ese. Aquí está vicioso trabajando como una mula todo el tiempo, sin ayuda, como un héroe. Es el capitán del barco. Venga a trabajar. Pero no hay cabo que se le resista. Esta polea la vamos a cambiar. Esta polea es fija y entonces cuando se torsiona el cabo se enreda los cabos de la funda del Lazy Jack. Acabo de colocar los rizos, los cabos del Lazy Jack. El enrollador de enfoque que no iba bien. Ya todo va en condiciones. Ahora vamos a comprobar cómo no se enrolla ya el cabo que antes iba ahí hecho un churro. Lo veis. Va perfecto. Va perfecto, un buen trabajo realizado. Bueno, una potente limpieza hoy, ¿eh? Colocación de los Lazy Jack, la funda, limpieza de la teca.